Forget you Forget you ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? gusto poder saludarlos. Lo que escuchan es un cover de Basket Sound. Genial, eh. Forget you. Okay, forget you. Lo voy a dejar de arriba. Ahí. Ahí vamos a dejar De... Lo vamos a buscar. ya Hoy estoy grabando en la tarde, por eso que el sol como que entre me pega y no me pega. Así que... No, estamos con toda la ganas, estamos con todas las pilas, chicos. Eh, hace ya bastante tiempo que no nos veíamos. Siete días, me parece. Harto. Esta semana ha sido de locos. Así que escuchamos Forget You, un cover de The Basket Sound. Me pueden buscar también en Spotify, si es que les gusta. ¿ya? A mí la verdad es que luego comencé a, a, a en este caso, a, a Spotifyar. Ya, y me lo encontré por allí. Y la verdad las cosas que... Me encantó el sonido que tiene esta banda de estos chicos. Son bastante jóvenes, así que eh, se, se entusiasma uno al ver que la juventud le pone bueno. Y, y finalmente entonces eh, comienza a hacer cosas que finalmente le gustan y quieren. Bien, para que quienes recién me están viendo y que no me habían visto en el Instagram, en arroba cero recargado, me corté el pelo. Bien. No, no me lo corté mal, de hecho me lo cortó mi señora y, y la verdad es que quedó bastante bien. Ahora mi señora es peluquera, así que entiéndase que no fue de urgencia. Así como hay gente que se ha subido ya y se ha cortado el pelo. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Bienvenidos entonces a mi canal, bienvenidos a mi clase. Recuerda que esto lo puede estar viendo a través de Classroom, para todos mis estudiantes de mi querido Colegio Charlie School, donde eh, tenemos nuestras clases y estamos subiendo ya entonces es la décima clase wow cómo ha pasado el tiempo ya comenzamos hace yo siento un par de días atrás pero la verdad es que ya llevamos varias semanas haciendo entonces estas clases offline ya y también si estás viendo esto a través de el YouTube ya a través del canal del loco profe de historia te damos también la más grata de las cordiales de las bienvenidas a esta clase entonces donde el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la historia universal y finalmente sobre el estado moderno y ya de hecho estamos en la parte final final de esta primera unidad donde eh, hemos ido viendo distintos temas del estado moderno ahí pueden ver todas las clases ya que estamos o, o que hemos visto ahí están sí, ahí pueden seguir el link de todas las clases ya sobre eh, el estado moderno que hemos visto desde 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 la clase número uno donde vimos esta, eh, esta importancia que tuvo la peste negra para el cambio de mentalidad y apareciera entonces el hombre moderno, ¿bien? Y que a partir de eso viene el humanismo, viene el renacimiento, viene eh, todo un montón de, de situaciones bastante complejas como lo pudimos ver con la reforma protestante y ahora entonces estamos viendo ya desde el punto de vista económico-político, ya el desarrollo de esta Europa de el mundo moderno, ¿bien? Así que tal como está ahí, les doy la bienvenida entonces a esta clase, la clase número 10 de Estado Moderno del Octavo Año Básico. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy profesor de historia, y geografía, licenciado en educación y un montón de otras fronteras más, pero para ustedes simplemente me pueden buscar como arroba cero recargado en el Instagram, en Twitter, y también entonces como el loco profe de historia en YouTube. Así que les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, como siempre, este es un vídeo. Oye, mira, 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 mira. Puse el final de la presentación. ¡Oh! <laughs> ya, este es un vídeo, ¿viste? Y cosas pasan, cosas eh, en vivo y en directo. Así que eh, son cosas que pasan en todo caso y que es parte de lo que es el trabajo del profesor. Bien, este es un vídeo. Y como es un vídeo entonces, eh, si alguien puede decir, pero profe, podría haberle puesto pausa y haber hecho un corte y qué sé yo. Nada, chao, fue nomás así. Eh, ustedes también pueden hacer exactamente lo mismo. Si quieres ver entonces parte del video, puedes tomarle, ponerle pausa ya y luego de eso entonces volver a retomar la idea. Si quieres tomar apuntes y decir, ¡ay, qué dijo el profe! No lo entendí. Va, lo vuelvo hacia atrás ya. Y finalmente puedo ir retomando entonces la idea. Bien. Esa es la invitación, chicos. Como siempre, a quedarse en casa. Estamos en un momento bastante crucial dentro de todo lo que es eh, la pandemia. Razón por la cual que más allá de las alarmas que podamos tener, la invitación es simplemente, chicos, a quedarse en casa. Bien, así que con eso yo les doy la bienvenida entonces a esta clase, esta clase número 10. Si sí, alguien me a decir, pero profe, en la clase anterior usted en el PPT decía clase 8. Sí, Ay, son cosas que pasan, ustedes entender. Yo de verdad, además de ser profe, soy jefe técnico del colegio y tengo que hacer un montón, un montón de vegas más. Entonces hay veces que uno le dan estas cosas, esto estos input. Así que eh, esta es la clase 10. Ya la anterior era la clase 9, donde, en eh, más, si a se acuerdan que el, el objetivo de la clase también estaba mal, lo tuvimos que cambiar, fue en directo. Así que, no, fue genial. Eh, parte de, de lo que entonces esta labor que tienen los profesores es mostrarnos también, ¿no? No, no somos perfectos, somos bastante humanos. Yo creo que los profesores somos bastante divertidos, ¿bien? Y hay que tomárselo de esa manera súper positiva. Pese a todo lo que está pasando, ya, yo siento que el mensaje es positivo y que, independientemente chicos, del de contexto que estemos viviendo el día de hoy, eh, la resiliencia nos invita entonces a poder superar ya y aprender de todos y cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo y pasando. Bien, así que yo lo invito a eso. También siempre les digo que eh, uno aprende cosas, no para la memoria, no para que. Simplemente decir, oye, sé ¿sí que yo sé que esto pasó en Europa. No, no, no sí, en realidad. Para ir aprendiendo cómo los seres humanos van solucionando y se van comportando en sociedad. Para que de esa manera, cuando a nosotros nos toque ser protagonistas de nuestra historia, como es en este momento, poder entonces tomar las mejores decisiones y de esa manera, chicos, saber entonces cómo en algún momento, ya. Eh, nuestras sociedades respondieron a ciertos temas, bien. Así que en ese sentido eh, ya lo hablamos. Incluso me parece que la clase número uno cuando hablamos de una real pandemia y, y ahí vimos eh, lo que sí había significado eh, la peste negra y fíjense cómo después de la peste negra cambia la mentalidad de este hombre medieval ya a lo que va a ser la mentalidad del hombre moderno entonces en ese sentido fíjense lo importante que puede ser una enfermedad o en este caso una epidemia para todas las personas y sobre todo entonces para nuestras sociedades qué cambios vamos a tener después de esta pandemia siento y, y ojalá sean positivos bien así que en ese sentido también eh, ustedes mismos la idea es que esto eh, no lo tomen como simplemente, ah, es que tengo que ver contenido, es que en realidad quiero aprender lo que el profe me dice. Eh, siéntanse esto, eh, eh, el sentirse comunicado, el sentirse eh, cercano a otras personas que están escuchando y que finalmente le están poniendo un poquito de atención. Así que donde sea que estés, si estás viendo esto a través del classroom, ya si lo estás viendo a través de el YouTube. Vaya un abrazo entonces a la distancia. Y yo te invito entonces a esta pequeña clase. Bueno, en realidad no son tan pequeñas. Trato de avanzar un poco los temas. Y eh, bueno, pero independiente de esto, estos momentos que ojalá sean tan gratos. Si en realidad sientes que estoy fomeando, igual, déjalo en los comentarios. Ya cualquier cosa que uno pueda ir haciendo para crecer, eh, me parece que es súper válido. Bien, así que en ese sentido. Ah, y antes de eso, eh, habían en algunos comentarios que en algún momento me dijeron que hablaba muy rápido. Entonces. Usted entenderá que estar haciendo un video y estar 30 minutos, 40 minutos, yo ya digo ya, pucha, estaré aburriendo a la persona que está viendo esto a través del computador, del teléfono. Entonces alguien, un papá me dice, oye, oye, lleváis 40 minutos y el profe todavía no termina. No, es que el profe no termina. A veces yo me apuro por eso, para tratar de explicar las ideas y que finalmente eh, no me demore tanto. Ahora. Los que me conocen ya saben que yo me explayo mucho, puedo estar hablando de un concepto y estar hablando mucho tiempo. Y por eso trato de, de condensar lo, lo que más pueda en lo que va a ser la información que estoy entregando. Ya ustedes son más grandes, entonces con ustedes debería tener una mayor capacidad de reflexión por parte de ustedes, pero también de entregar información y que si usted quiere saber más, hay más textos que puede haber eh, en sus clases. en su texto de estudio, también hay, bueno, ahí yo hacía una crítica porque es como una o dos páginas nomás sobre las informaciones que yo entrego, pero lo más importante entonces es que todavía usted tiene mucha información más que poder... Eh, descubrir en YouTube hay un montón de otros videos quizá hay otros profe incluso que profundizan más los temas que por ejemplo lo mismo que hago yo yo hago pincelar nomás para ver qué es lo que me pueda servir que es lo mínimo que usted aprenda. Bien. Así que ahí está, chicos. El día de hoy lo invito entonces a poner el título, ya. A poner el... la fecha del día de hoy en su cuaderno y a tomar apuntes. Para comenzar, ya. Entonces el título es Estado moderno y vamos a ver el día de hoy las bases del absolutismo. Bien. Y tal como dice ahí, el objetivo es identificar y describir el absolutismo como modelo de Estado y el sistema económico imperante. Y ahí usted dice, Oh, profe, este sí era el objetivo, sí, este sí era el objetivo de la clase de hoy. Pero sí les dije que me había adelantado la, la semana pasada. Bien, así que ahí está. Ponemos entonces la fecha, ya, ponemos el título. Que es Estado Moderno, bases del absolutismo. Y ponemos entonces el objetivo que es identificar y describir el absolutismo como un modelo de Estado y el sistema político eh, perdón, económico imperante. Y esta es la parte 1, porque ya la próxima semana vamos a ver la, vamos a ver la parte 2. ¡Ay! ¡Oh, ¡Y ojo! La próxima semana se acaba la unidad. ¡Wow! Es, es impresionante, de verdad. Yo. Eh, sí, vamos a entrar a la clase 11. Ya la clase 12 lo más probable es que va a ser un, una evaluación. Vamos a ver cómo nos va eh, en, en los contenidos que hemos aprendido. Y es bien interesante. Ahora, ojo, eh, súper de niños que están viendo estos videos y que son de otros colegios. Así que bienvenidos también a ellos. Y si te han mandado alguna guía, si te han mandado algún material, tú puedes ver perfectamente este video. Y luego de eso, pa Desarrollarla. ¿Bien? Pero yo, más allá de la guía, siento que la educación, chicos, es esto: es el contacto entre un profesor con un estudiante. ¿Bien? Eh, en ese sentido, entonces yo lo invito ya eh, a terminar de escribir y vamos ahora a comenzar. Bien, voy a beber en 10. Uh -huh. Dije 10 segundos. ¿Cómo que se me acalambró el dedo? No. Ya, bien, chicos. La clase anterior habíamos terminado viendo los dos sistemas económicos imperantes en la época. Bueno, de hecho hay un tercero, que tiene que ver como el sistema económico de eh, Francia. Pero en realidad eh, a Francia lo vamos a dejar tranquilito mientras tanto, porque después lo vamos a ver cuando comencemos a hablar el antiguo régimen, y eso ser, esto es lo raro, esto, o en realidad esto es lo bacán, porque con Francia vamos a hablar el antiguo régimen cuando comencemos la próxima unidad, ¿y cuál es el antiguo régimen? Esto que estamos hablando en este momento va a ser el llamado antiguo régimen, ¿ya? Eh, ¿Y cuál es ese antiguo régimen? Es el absolutismo. Entonces, en ese sentido, lo que para los franceses va a ser el antiguo régimen es lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Y hay dos sistemas económicos imperantes en el mundo. Principalmente, uno eh, eh, apoyado principalmente por eh, España, ¿ya? Y el otro eh, está eh, inspirado, ¿ya? Y también apoyado por gran parte de lo que es Inglaterra. Bien, y ahí entonces eh, están en esta contraposición estos dos sistemas económicos. El primero es el mercantilismo, que ya habíamos visto que había nacido en España y que tiene relación con la acumulación de metales, ya metales preciosos. ¿bien? Y estos metales preciosos, chicos, se refieren principalmente al oro y la plata. Ahora, ya lo hemos visto y quizás ustedes lo han visto con los otros profesores. Ah, y ahí me decís, pero ¿qué otros profesores? Es que sí, en mi colegio hay dos profesores de historia, ya y uno hace Indiana o, o ve América y yo veo en este caso la historia de Europa. Porque sí, tío, que yo hablo así como español porque vamos a estudiar sobre España y estamos hablando del mercantilismo español. Y en ese sentido, entonces vamos a ver que la acumulación de metales preciosos es bastante fácil para España porque vienen a saquear América. Y sí, vienen a saquear América. Entonces. Si yo tengo un continente completo al cual yo puedo ir a saquear, es decir, y además, ni siquiera yo traigo mi mano de obra, o sea, yo pesco a los indígenas que hay acá en América y los someto, no, a gusta razón, no es que, pues que yo te voy a pagar un céntimo y luego de eso tú vas a trabajar para mí, o sea, aquí no es paga, sino que simplemente dicen, bueno, que estos indios son, son encomendados, entonces lo que vamos a hacer es usarlo como fuerza de trabajo y le vamos a pagar diciéndole que... Eh, o sea, enseñándole el catolicismo, le vamos a enseñar también eh, a civilizarse y frente a eso, entonces eh, que se den por pagado. Dice, ¿pero, ¿En serio? O sea, de verdad, Vienen a América. Para, para, vienen como patrones, vienen como jefes, los conquistan y finalmente lo ocupan como mano de obra barata. Sí. O sea, literalmente se vienen a hacer la América. Y entonces dices, pues que el profesor, me, me parece que hay un poco de odio ahí. Y, y no es odio. Eso es parte del de realismo, en este caso, histórico. Porque yo lo puedo decir... ¡Ay, el encuentro de dos mundos! Y, y, y uno se imagina esta cosa de la Pocahontas. Así como... La Pocahontas con John Smith ahí cantando y así... Si pudieras ver la luna y no sé qué más... Y uno de verdad dice... Bueno, y en realidad fue tan así el encuentro de dos mundos... Y se van a dar cuenta que no. O sea, la verdad las cosas que... Eh, yo todavía me recuerdo... Un profesor de apellido Urbina en la universidad me decía: Pues imagínate tú, porque era así como medio español, aunque era chileno, pero hablaba así como español. Entonces me decía: Pues imagínate tú, vas por la selva, que no has visto tu familia en semanas, meses, años, y de repente ves a una indiecita, desnuda, bastante sexy. Tú no vas ahí y la, vaca, la vas a cortejar, simplemente la vas a tomar. Y eso es lo que pasa en este caso en América, es decir, vienen los españoles y toman, y no solamente toman a sus mujeres, toman los metales preciosos, toman a los hombres como manos de obra, y además de eso, no gustoso, ya como vienen llenos de enfermedades, ¡puff! queda la chingada. Mala y mal. Ahora, eh, eso es América, América en realidad, eh, y eso fue lo, el producto que nos entregaron los españoles. Entonces, y en ese sentido, eh, hay que entender que, y, y ahí es donde aparece... Esta supremacía blanca de decir, no, es que los blancos daban que los, los otros son indios y nosotros damos blancos. Es una estupidez. ya De hecho, en América eh, no hay nadie que diga, no, yo soy 100% blanco eh, de los que haya venido y que finalmente eh, hayan colonizado o conquistado América. Por eso somos todos mestizos, bien, aunque uno tenga una piel más blanca que el resto, o que tengamos ojos claros, o que lo otro sea rubio, o que lo otro sea moreno, y da lo mismo. En América eso da igual, porque finalmente estamos todos mezclados, ¿ya? Eh, yo siempre digo, o sea, somos como perros quistros, somos todos quistros, ¿ya? Algunos quistros más lindos que otros, pero todos quistros al fin y al cabo. Entonces esa cosa de, de la intolerancia, de, de la discriminación, de creerse más que el otro, en realidad no va y no corre y no sé por qué estoy hablando de América, pero eh, bueno, me centraré nuevamente en el mercantilismo. Bueno, es parte en todo caso de las bolas que yo hago. Y, y aquí siempre en la sala hay alguien que me dice: Ya, pero, profe, estamos hablando de este tema, no se vaya al otro. Pero en, creo que entiendan que la historia está todo conectado. O sea, eh, podemos estar hablando de una cosa que tiene relación con la otra y que de una u otra forma no, no vean la historia como que eh, es simplemente: ah, Pues hablamos de mercantilismo y que veamos cómo los españoles lo van a hacer. Pero no es un mercantilismo, o sea, lo que están haciendo los españoles con sacar estos metales preciosos y llevarlo a España y que ojalá no salgan de España y que lo que yo venda sea más de lo que yo compre y de esa forma yo tengo una balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir eso? Entonces significa que eh, los españoles tienen una economía que es muy proteccionista, ¿bien? Y que por eso se da entonces lo que se llama esta balanza comercial. Es decir... Pero yo vuelvo a insistir, si tú tienes un continente completo con el cual tú tienes monopolizado, ¿qué significa eso? Que ningún otro lugar de América puede, en este caso, comercializar con otro país, o sea, así es re fácil, entonces por eso uno entiende cómo España se transforma en una super megapotencia. Ahora, ellos, ¿cuál es la excusa? Es que, pues que nosotros somos la Metrópolis y la Metrópolis debe mandar entonces a todos los demás y por esa misma razón entonces es que ya América debe ser la que nos surta a nosotros de materias primas, de metales preciosos y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en ese sentido, obviamente que van a proliferar los piratas. ¿no? Y si además de eso los ingleses le dan permiso a los... A, a, a sus propios piratas, ya, y los transforman en corsarios. Vamos, tío, que ahí se nos ven encima todos los ingleses. Y, y, y la verdad las cosas es que es bien complejo, ¿bien? Pero es complejo desde el punto de vista social, ¿ya? Porque desde el punto de vista económico es bastante sencillo. O sea, eh, España se enriquece a Costa de América, sobre todo en el uso de los metales preciosos. Pero ojo, porque aquí España se la jugó y. Oh, pero me parece que Chile también lo hace lo mismo, maldita sea. ¡Ugh! Porque España se la juega en ese sentido: se la juega en descansar en que tiene metales preciosos, preciosos eh, y que lo van a mantener siempre eh, para toda la vida. Y la verdad, las cosas que cuando España ya eh, termina esta, esta, esta relación metrópolis con eh, el continente americano, cuando los países se independizan, vamos a ver que finalmente España queda bastante pobre. Y, y no solamente bastante pobre, o sea, hoy en día España no es una potencia mundial como sí la está haciendo ahora en el siglo XV, siglo XVI. Eh, hoy en día España, de hecho, posteriormente queda como un país bastante suburbano, un país muy medieval, ya y no es un país finalmente eh, contemporáneo, no, no, no lleva la vanguardia. De hecho, es más, uno puede decir que ni siquiera participó de manera importante en las guerras ni en nada de eso. Y es porque, claro, España queda muy, muy, muy en desventaja. Por haber descansado de los metales preciosos de América. Entonces, en ese sentido, si, si un país solamente se confía en qué? En que tiene un pedazo de roca que saca de la tierra y la vende, que ojo, que es lo que hace Chile en la actualidad, tarde o temprano finalmente le va, a saca, le va a pasar la cuenta, porque en algún momento, una, o se le va a acabar el metal, o dos, ya no va a tener quien se lo compre, y, y ojo, que nos pasó con el salitre una vez, ya, los que no son chilenos van a ver que Chile. Hace 100 años atrás vendía mucho, mucho, mucho salitre. Era el país que más rico en cuanto a salitre y que tenía una riqueza enorme. Claro, sí, okay, que la clase política finalmente se la robó y todo el tema, ya, perfecto, ya. Ok. Pero era muy rico. Pero una vez que los alemanes dijeron, ya, ok, acá tengo salitre, eh, tengo eh, salitre sintético, hasta ahí llegó Chile. Y quedamos con el cobre, que, que ojo, que todavía lo, lo, siempre lo habíamos vendido, pero eh, fue. Lo que nos quedó. Entonces, en ese sentido, es súper importante, chicos, ver cómo nosotros, ya, eh, esas relaciones del mercantilismo hasta el día de hoy funciona. Hoy en día somos, todos estamos en, el, en este caso, en el sistema capitalista, ya, con distintos modelos, pero sigue siendo un sistema capitalista. Bien, pero ojo, eh, España, por ejemplo, fíjense, propicia una industria interna para evitar la fuga de metales. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo la calidad, ya, industrial que tienen, por ejemplo, otros países? Van a quedar entonces claramente eh, retrasados. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el capitalismo. Bien, el capitalismo va a surgir a comienzos del siglo XVI, eso ya lo habíamos visto, ya eh, surge en Inglaterra y lo que busca finalmente es mantener ya esta eh, máxima ganancia en cuanto a lo que yo pueda hacer en los negocios bien de ahí aparecen los burgueses como los protagonistas de este capitalismo donde no solamente está la ganancia están los intereses están los préstamos y aparece la circulación del dinero propiamente tal ya los cheques habían aparecido en este caso en la época media pero ya ahora se comienza a utilizar de manera eh, mucho más popular y, y de forma mucho más generalizada bien ahora ¿Qué implica? De que los grandes burgueses van a tener luquitas. Ahora, ¿qué es lo que no tienen? No tienen títulos nobiliarios. Entonces, tú puedes tener toda la plata del mundo, ¿ya? Pero finalmente para la época lo que vale son los títulos nobiliarios. Y de ahí entonces muchos burgueses van a acercarse entonces a las monarquías, les van a hacer el préstamo a cambio de qué? No solamente del de el retorno económico, que obvio, siempre una corona va a tener de dónde sacar para pagarte. Ahora, eh, también hay cambio de títulos nobiliarios, ¿ya? Es decir... Eh, para que el rey te invente un título de esa forma entonces tú ya no solamente tener dinero sino que también ser parte de eh, lo que va a ser una burguesía con títulos nobiliarios. ¿Bien? Ahora, eh, es bien interesante porque acá lo que vale no es solamente lo que yo junte como capital, sino que también cómo mi fuerza de trabajo, cómo mi tiempo comienza ahora a tener un valor. Entonces, frente a eso, yo me vendo yo como fuerza de trabajo a cambio entonces de un valor monetario específico. Y ojo, porque es el sistema, ya, y aquí hay varias formas que uno dice el capitalismo no es un modelo económico. ¿Ya? El capitalismo es un sistema económico, es decir, es un engranaje muchísimo más grande. ¿bien? Y que el capitalismo tiene distintos modelos, ¿ya? es decir, que por eso todos los países del mundo, que son capitalistas, incluso hoy en día hasta China es capitalista, no tiene el mismo modelo, por ejemplo, China de Estados Unidos o de Chile. O incluso Chile, ¿ya? que es capitalista al igual que Estados Unidos, Chile es más capitalista que en este caso Estados Unidos. Y es porque el modelo ya del capitalismo es el que cambia. Entonces, ahí es bien interesante porque quizás, y ahí es donde lo vamos a ver más adelante cuando veamos las corrientes filosóficas, lo que hay que cambiar no es en este caso el sistema. Porque incluso hasta los mismos chinos se dieron cuenta que el sistema capitalista funciona. Quizás lo que hay que cambiar es el modelo económico. Bien, ahora, ¿y por qué hay que cambiarlo? Porque obviamente no está siendo beneficioso para... Todos, ¿bien? Ahora, ¿quién sí va a aparecer como protagonista en este modelo capitalista? Los grupos medios o esta clase media. ¿Por qué? Porque van a ser aquellos profesionales libres que, a través de su propio trabajo y de esfuerzo, van a comenzar entonces a obtener riquezas ¿ya? y a formar un capital. Que ojo, lo, mucha gente se dedica toda su vida, toda su vida, a formar un pequeño capital. Hoy en día, de hecho, el sueño de la casa propia, ya, el tener un trabajo estable, el tener una segunda vivienda, etcétera, etcétera, es parte entonces de lo que nosotros podríamos llamar este sueño capitalista, ya de poder tener algo de capital. Y hay muchos papás que dicen, bueno es que yo quiero, cuando me muera quiero dejarle algo a mis hijos, señora, deje la educación, ya, y todo lo que son sus bienes, lo y se los come, se los toma, se los viaja da lo mismo ya porque yo creo que cada uno de nosotros hace su propio camino y en ese sentido el capitalismo es que mientras más capital yo tenga entonces mayor riqueza voy a tener bien de hecho llevo casi media hora hablando solo de la clase pasada wow ¿eh? ya hoy absolutismo en Europa tu, 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 tu. ya ok me encanta esta familia real de qué país son no son de Múnich ya eh... Star me, me encanta, te lo juro. No sé si a alguien que le gusta Star Butterfly. Ya, bien, ahí está. Ahí está con su rey, Marco. Ya, no sé, yo no, no he terminado de la última temporada. Pero eh, no sé si será un auto o no. Pero me encantaría. De hecho, así como se ven, me encanta. Bien. Y estamos hablando de que todas las princesas Disney. ¡Ay, oh, es que me encanta ver esto, pucha, pero Pero me gusta hablar en directo porque aquí es como. ¡Maldito Infancia! Sí, las princesas Disney son absolutistas. ¿Qué significa eso? Primero, que la monarquía absoluta, ya en este caso el rey encarna él solito a la nación. Entonces la princesa y el rey son la nación propiamente tal. El solar, no solamente va a poseer derechos de hecho, es decir, el rey va a poder hacer o, a, o no hacer lo que finalmente quiera, sino que también tiene estos atributos de soberano, donde finalmente puede dictar las leyes, puede administrar justicia, puede tener un ejército, puede recordar impuestos, puede en este caso ya permanentemente nombrar funcionarios, puede ejercer todo lo que quiera. El rey hace todo, es absoluto. Como las princesas Disney. Bueno, en todo caso, Mulan no es una princesa Disney, ya, a ver, saquemos a Mulan, saquemos a... a quién más? Ahí está, a la, a la Moana, 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 sí, Bayana Bayana ya, a Moana, y ¿quién más? Y el resto son todas princesas, y son todas absolutistas porque tienen el poder absoluto, ya, dentro de sus reinos. Entonces, eh, claro, aquí es donde caen las princesas Disney y ellas son... Entonces, pero profe, nosotros vivimos en una sociedad que finalmente fomenta la democracia como valor, pero todas las princesas de Disney no son demócratas. Bueno, ah, sí, hay una, ya, que es Valero von Fonsmercher, ya, que es de... Usted la puede ver en Ralph el Demolador, que de hecho incluso en la película 2, Ralph, Wi-Fi, eh, ella dice que no, no se siente princesa Disney, ya, y que de hecho eh, las princesas de Disney le cantan porque dijo, pero sí, va a comenzar a cantar, y ella no, no cantan, y así sucesivamente. Eh, es bien interesante porque ella, eh, fíjense, tira una cuchufleta así, o tira un palo súper rígido, porque claro, eh, ella no se siente eh, de esta forma, de hecho al contrario, de hecho eh, ella termina la primera película y ella dice que Stuart Roach se va a transformar entonces en una república y no en este caso en un gobierno absolutista, donde una persona puede hacer y deshacer, porque ese es el concepto, hacer y deshacer lo que finalmente él quiera. Bien, ahora... ¿Quiénes son los teóricos del absolutismo? Eh, vamos a ver. Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, Hugo Grosio, ¿ya? Eh, Aldebrecht, Joan Bodin y Jacobo Busuel. Como no tengo tiempo, entonces los voy a pasar. <laughs> ¡Mentira! Sí, miren, fíjense, me estoy quedando sin luz. Pero eh, podemos seguir topados, ¿bien? ¿Por qué razón, chicos? Porque, esta vez, estos teóricos del absolutismo lo que finalmente buscan es dar un soporte... Bien, teórico, tal como dice, pero pensado, reflexionado. Es decir, ellos son los que van a argumentar el por qué tiene que haber absolutismo. Y aquí podemos estar hablando, incluso solamente ya, de Maquiavelo, yo te puedo estar hablando un semestre completo. De hecho, todas las personas, incluso ustedes mismos, los niños adoptados, de deberían haber leído El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Voy a tratar de hacerme el tiempo para que lo lean. ¿Ya? Y. Eh, el punto está, chicos, es que Maquiavelo es un libro con el cual mucha gente duerme debajo de su almohada. O sea, y ahí hay un concepto horrible que a veces que es, oh, y que es ma maquiavelista o maquiavélico. Pero ese concepto no es de Maquiavelo, ese concepto lo hizo la iglesia posteriormente, pero no lo hizo Maquiavelo. Entonces, en ese sentido, estudiar a Nicolás Maquiavelo y lo que él finalmente buscaba no era eh, que los reyes absolutistas tomaran sus indicaciones sino que lo que él buscaba finalmente era entregarle un regalo ay oh, qué tierno ya a Lorenzo de Medici o Lorenzo el magnífico y que con ese regalo finalmente él decía mira no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es el príncipe y ahí se lo pasó ahora en realidad eh, Lorenzo yo creo que ni lo leyó porque eh, él era un destacado político, bien, pero sobre todo él había trabajado en política, eh, en diplomacia. Entonces él, él vio que finalmente Nicolás dijo: A ver, el príncipe, y ojo, él siempre habla de príncipe, porque en, en Italia están las ciudades-estado, y estas ciudades-estado no se controlan como reyes, como reinos. Entonces, en ese sentido, ya vamos a ver cómo finalmente eh, Nicolás Maquiavelo. Dice, a ver, ¿qué es lo que tengo yo para regalarle a este? No tengo dinero, ni nada que dar, entonces le voy a regalar yo mi conocimiento para todo lo que yo he aprendido, y se lo voy a entregar entonces a mi buen amigo Lorenzo de Medici. Bien, siguiendo entonces con Maquiavelo, ahí hice una pausa, no sé si se ha notado, ya, a ver si no me dejo ello, pero es que es por la luz, ya, de hecho, aprendí los focos, entonces, eh, ah, focos, sí, pues, sí, obviamente, y para poder hacer eh, videos en la tarde y en la noche. Bien. Ya. Maquiavelo, entonces, eh, se ha hablado sumamente mal de Maquiavelo. Porque finalmente le echan la culpa de muchas cosas que finalmente él no dice ni no hace. Bien. Él tiene un libro que se llama El Príncipe. A mí, a mí en toda esta parte de los teóricos del absolutismo, me gusta hablar y me gusta hablar con los libros de la gente. Bien. No se lo voy a hacer leer todo, de hecho, yo les voy a recomendar. Quizás lo más probable es que les voy a hacer leer entonces El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Ahora, como no podemos discutirlo y estamos así, ya, quizás no. Ya, pero da lo mismo, chicos. El príncipe tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para proteger y mantener felices a sus súbditos. Eso es lo que dice. No dice que el príncipe tiene que. que el fin justifica los medios, no dice que finalmente. no, no. Dice que el príncipe finalmente tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para finalmente mantener ya el orden y la seguridad, la felicidad ya, de sus súbditos. Eso es lo que dice. Entonces, ahí es donde uno dice, ah, ya, pero es que te suma y resta, entonces el fin justifica los medios. Pero maquiavelo no te lo dice nunca. Absolutamente nunca. Ah, pero es que lo puedo inferir. Bueno, pero entonces no cites en la. No digas, esto es maquiavélico. Ya, es como... En algún momento eh, se empezó a ocupar la palabra dantesco, y ustedes ya leyeron el libro de Dante Alighieri, y es como, uy, dantesco, ¿qué, qué, qué quiere decir? qué es infernal, pues, o sea, que se parece al infierno, eso sí, eso significa dantesco, o un escenario quizás eh, imaginario, dale tú, porque cuando Dante también está en el cielo, no es dantesco, o sea... No, no es el infierno, de hecho se ve bastante bonito. Entonces, en ese sentido es bien interesante las palabras que usamos. Maquiavélico dice, uy, ¿qué es Maquiavélico este? ¿Qué, ¿Qué es lo que busca finalmente a Maquiavelo? Dice que el, el rey tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para mantener el reino en orden, para que todo esté bajo la seguridad y de esa forma entonces todos van a poder ser felices. Ahora, para ello entonces eh, no puede dudar. De utilizar entonces todo lo que está a su alcance. Y ahí entonces le da un recetario. Es un recetario político. Es bien interesante el príncipe. De hecho, me encanta el príncipe eh, como libro, como texto político. Por una sencilla razón. Porque te empieza a, a tener cuestionamiento. Que ojo, tú lo puedes ver en el día de hoy en tu casa. Me dice, pero a ver, profe, a ver cómo es eso. Pero es obvio. Porque de hecho acá tiene que ver con la relación de poder y autoridad. Cuando nosotros decimos, ya, yo como papá le digo, ok, tú no sales. Y es como permiso, es no salgo. Entonces tú como persona me decís, pero yo quiero salir. Entonces alguien me dice un día, ya, yo quiero salir de la cuarentena, quiero salir a carretera y todo lo demás. Bueno, pero yo como tu papá, que soy la autoridad, te voy a decir que tú no sales. Entonces, frente a eso, yo debo mantener el orden y la seguridad en mi casa, incluso aunque tú como estudiante quieras salir igual. Entonces el Estado es exactamente lo mismo con Maquiavelo. Es decir, el Estado ya tiene que mantener el orden, la seguridad, incluso si va contra ciertos elementos fundamentales para ti como podría ser la libertad. Entonces, pero, pero papá, yo tengo la libertad de salir a carretear, tengo la libertad de ir a hacer surf, tengo la libertad entonces de, de hacer lo que yo quiera. Sí, pero hay un Estado que tiene que protegerte incluso por sobre tus propias libertades. Y para eso... Te lo estoy diciendo por la buena. Y para eso Maquiavelo dice, oye, si hay que hablarlo por la, por la diplomacia, para eso entonces están los políticos, para que sea todo por la buena. Ok. Pero ¿y si no? Bueno, será por la mala. Entonces, ¿qué significa eso? Vean el Escudo Nacional de Chile. ¿Qué dice? ¿Por la razón, con cariño y todo lo demás? ¿O por la fuerza? De una u otra forma, ya el Estado de Chile va a garantizar el orden y la seguridad. La gran pregunta es: bueno, pero es que van a pasar por sobre derechos míos. Sí, pero el Estado está por sobre, en este caso, tus derechos, entendiendo que tú te estás lastimando. Y ahí hay donde dice: se... oh, profe, a ver, es como, es como cuando uno ve yo robot y entonces la ley cero. Y la ley cero de Yo Robot, ya, que son las leyes que hizo Isaac Asimov, es que para evitar que los seres humanos se dañen a sí mismos porque no son capaces de no dañarse, tienen que entonces dejar su libertad para ser gobernados para evitar que se dañen. Oh, y, y tiene razón, pues, o sea, tiene lógica. Si el Estado lo que busca finalmente es que ninguno de nosotros resulte dañado, porque lo que el Estado y el príncipe. Digo, el príncipe o el rey da lo mismo, ¿ya? Pero para Maquiavelo es el príncipe. Para que el príncipe resguarde la seguridad de todos y cada uno de ustedes, tienen que hacer lo que sea necesario. Entonces, para Maquiavelo es bien sencillo. Dice, bueno, si hay alguien que está muy violento, está con una revuelta y todo lo demás, bueno, lo pesco, pum, y se elimina. Pero, profe, los derechos humanos, bueno, qué derechos humanos, compadre. Si una persona me está echando a perder a todos los demás, entonces eso, yo lo saco, pum, y entonces los demás van a estar. Es como... ¿Qué pasa si tengo una caja de tomate, ya, y tengo un tomate que está ahí y me está echando a perder a los demás, me lo está pudriendo? Ay, ah, usted va a decir, ay no, ¿sabes qué? Yo voy a dejar el tomate ahí porque tiene derecho a estar con sus otros tomates. ¿Qué hace usted? Los pesca, pum, y los saca. ¿Y qué hizo con esos tomates? Bueno, lo eliminó, lo botó. Yo tengo un hoyo, sí, <laughs> tengo un hoyo ahí donde he hecho todos los desperdicios y de esa forma hacemos humus, ¿ok? Su muerte no será en vano. Y eso es maquiavélico. Oh, oh, y ahí es donde uno dice, oh, en serio, profe. Y de esa forma, entonces, y fíjate, y que Maquiavelo te comienza a hacer otras preguntas, como por ejemplo, a ver, a ver, ya, a ver. ¿Y quién es mejor? Y te hace esta gran pregunta, que de hecho es pregunta de prueba, y, y, y es como para volarte la cabeza. ¿Y qué es mejor? ¿Ser amado o ser temido? Entonces, si yo como príncipe soy amado, ay, oh, y todos me aman, y aquí que ya, y todo lo demás. ¿Y qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, decir, si a mí todos me aman, ya? Y todos son buenas y yo quiero decir, ya chiquillos, pero ahora tienen que quedarse todos en la casa porque estamos en cuarentena por la pandemia. Y usted me dice, pero yo quiero ir al skatepark. Es que yo quiero ir a hacer surf. Es que yo quiero. perdón. Yo les dije ya, no pueden salir en cuarentena. Y claro, como yo soy amado, como soy tranquilo, soy buena onda y soy aquí, ¿a ¿usted qué hace? Va nomás, va a hacer sur, va al para va a cualquier lado. Y entonces ahí donde uno dice: A ver, yo fui súper buena onda contigo, fui súper cariñoso, de verdad, o sea, todo para ti. Y tú me respondes de esta manera. Y ahí es donde uno dice, uy, como que da lo mismo porque no me hacen nada. Y ahí donde ese, que es donde esa persona que es ser amado pasa por otro lado. Es que ya no hay más permiso, es que ya no salí, es que no te juntáis, es que te quito esto, te quito todo esto, todo. Y, y ahí tú decís, oh, pero es que se le pasó la mano. Es que yo, es que yo voy a decir algo. No, te calláis. Y es como... Y entonces ya ahí uno dice, bueno, ¿y quién es mejor? Ser temido, porque si tú eres temido, te van a hacer caso. Si yo soy un profe que finalmente soy brígido, y yo pongo notas, soy rajador y todo lo demás, yo le digo, chiquillos, me voy a juntar el día sábado, no de la mañana con ustedes, por Zoom, y te apuesto, ¡pum! Aparecen todos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. Y el miedo genera obediencia. Y es bien interesante la reflexión, porque Manquera también lo dice, bueno, ¿y el amor? ¿El amor genera obediencia? No. No en todos genera obediencia solo en los que realmente estiman y quieren a esta persona que le está diciendo algo. Entonces, si yo soy muy buena donde todo lo demás, y yo cito a las 9 en Zoom, ya, van a llegar los que a mí me estiman. Y no porque sea importante que yo lo diga, sino porque me estiman a mí. Pero los que no van a llegar porque le importa menos que nada. Entonces, la gran pregunta que hay uno como, como príncipe, dice, a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Y por eso que a Piñera le da lo mismo, o sea, no, no le dan la mía, la verdad, eh, el tema de la aprobación, porque él entiende que yo no puedo tener un 90% de aprobación cuando está dejando la barra porque yo estoy tomando decisiones que están afectando. Y el príncipe entonces no puede ser ni temido, ni odiado en un 100%. El príncipe tiene que tener esa, 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 ese equilibrio entre, tiene que ser amado, ya, tiene que ser amado. Pero tampoco tan amado para que le falten finalmente el respeto. Pero tampoco tiene que ser tan odiado como para que tenga ganas alguien finalmente de eliminarlo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Si yo soy muy temido, de una u otra manera, alguien o un grupo va a querer eliminarme. ¿Por qué? Porque soy muy brígido. Pero si soy muy amado, ¿ya? O si soy muy cariñoso, soy muy aquí y nadie me va a respetar. Y nadie me va a hacer caso a lo que yo diga. Entonces, en ese sentido yo tengo que jugar. Y ojo. ojo sus papás son así. Sus papás son cariñosos y todo lo demás, pero de repente usted se manda algo, a ver. Y entonces cuando se ve también me dice, pero pone cara de feliz. Perdón, o sea, si yo estoy feliz siempre, todo el rato. Ya, y soy súper alegre y todo lo demás. Pero, perdón, hay momentos en donde uno tiene que ponerse rígido y tiene que ponerse inflexible. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás ordenando y manteniendo esta orden y seguridad. Entonces, y de esa manera uno mantiene ese equilibrio. Y fíjense que eso lo dice Maquiavelo. Entonces, es un libro tan pequeñito, tan chico, pero te va dando ejemplos de cómo finalmente tú gobernarte. ¡Ojo! Y no solamente gobernar un país, chicos. O sea, el príncipe de Maquiavelo sirve para gobernarte en la casa, para gobernar un colegio, para gobernar lo que sea, porque tiene que ver cómo se relaciona el sentido de poder y autoridad. Ahora, si usted toma solo ese libro y duerme con ese libro y no lee ningún otro libro y no pesca nada más de nada, Usted está equivocadísimo. ¿Por qué? Porque Maquiavelo deja muchas aristas sueltas. Y una de esas es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y los hombres son buenos o son malos por naturaleza? Maquiavelo no se da vuelta en eso. Maquiavelo dice, oye, si tú los dejas solos se matan. Eso es todo. Y ojo, porque su compañero que está ahí al lado, ahí, 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 Hobbes, dice exactamente lo mismo. Bien. Y entonces, allí es donde aparece nuestro amigo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes va a ser un libro super bacán, me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, algún momento me voy a dedicar a hablar de libros solamente, pero no tengo tiempo con esto de la pandemia, pero El Leviatán. El Leviatán es un libro hermoso. Hay quizá algunos que son religiosos, que les gusta el Antiguo Testamento, donde hay sangre y sangre y sangre. Ya ese libro tan hermoso, me encanta, el Antiguo Testamento, debo admitirlo su libro eh, en ese libro sale el Leviatán y el Leviatán es un, un bicho es un monstruo gigante brígido asociado con Satanás y quien malvado ya bueno Thomas Hobbes eh, es un inglés ya y Thomas Hobbes de hecho él dice que eh, la sociedad tiene que eh, renunciar a ciertos derechos, ¿ya? Porque el Estado se va a transformar en esta especie de, le de leviatán. Porque de lo contrario, si no renuncia a esos derechos, ¿ya? La sociedad se transforma en sí misma como un leviatán. Es decir, se autodestruye, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque las personas, primero, son malas por naturaleza, ¿bien? Eso es lo que dice Hobbes. Y que no tienen, no, no tienen autocontrol, no se... No, son, son malvados. O sea, tú los dejas solo y dejan el despelote. Bien, entonces, él dice que en este caso el Estado, ya habíamos visto el concepto de Estado, a través de su rey, tiene que gobernar. ¿Para qué? Para que se pueda enfrentar a todas las amenazas que pueda tener el reino para que pueda enfrentar todos los conflictos ya de manera pacífica o de manera violenta para que finalmente no haya problemas ni internos ya propiamente tal o externos que finalmente se pueda producir y todo eso se produce a través de un pacto es decir entendemos que el poder lo tenemos nosotros pero nosotros se los vamos a otorgar al rey para que el Leviatán no deje en embarrar y que hoy en día lo que la gente llamaría como, oh, esto es estado anárquico. Es decir, hoy, cuando no hay orden, cuando no hay seguridad, queda al parra. Bueno, en realidad, eh, lo que hizo Hobbes es que, como el que aparece allí, finalmente, eh, es el Leviatán. O sea, cuando yo veo que la gente está desordenada, están haciendo barricadas, están dejando la patada, es el Leviatán. ¿Por qué? Porque se pierde, entonces. Eh, este orden, ya que genera también seguridad, pero ojo, que nosotros le damos el poder a las autoridades, ya o en este caso al rey, para que nos gobierne, para que nosotros nuestra sociedad no se nos vaya al carajo. Entonces, eh, por eso es, eh, es bien interesante la visión que tiene de este Leviatán, ya, porque habla entonces de que esta sociedad eh, somos malvados nosotros por sí, por sí mismos, es decir, nosotros somos los que somos malvadones, ¿bien? Y por eso Thomas Hobbes habla entonces de este monstruo ficticio, que es el de Biodar. no vayan a creer que de verdad hay un monstruo gigante, que, o que nos transformamos y nos sale un ki raro, no, 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 o sea, es un monstruo gigante, es una metáfora, ¿ya?, eh, donde eh, lo que busca finalmente Thomas Hobbes es explicar que la sociedad en sí misma, ¿ya?, se va a, al carajo cuando finalmente no hay este pacto de renunciar entonces de mis propios derechos en favor de los derechos de otra persona, que en este caso para él es el rey. bien, es decir, yo renuncio ya a, a gobernarme para que me gobierne otro, para qué, para evitar finalmente todos los problemas que pudiese acarrearme ya en una sociedad desenfrenada. bien. Interesante Hobbes, me, me, me encanta eh, esta visión, ojo, Maquiavelo es de es italiano, bien, y en este caso Hobbes es inglés, bien, entonces son visiones completamente distintas de uno u otro, pero si se fijan, que son los que van a ir dando las bases de este absolutismo, es decir, de este, este pacto que se hace para evitar el, el tema del de, orden. Y mientras tanto el príncipe dice que eh, el rey tiene que hacer lo que sea para mantener el orden. Fíjense, ya hay dos elementos que son claves dentro de todo esto. Vamos a ver a Hugo Grozio, ya que él tiene un libro que... Bueno, en realidad, es medio fome. Ya, es como medio fome, ¿ya? Eh, <laughs> pero lo que se resume finalmente en el libro del derecho de la guerra y de la paz, él resume finalmente en que eh, la autoridad del rey tiene que ser ilimitada, ¿ya? Y que finalmente de esa forma eh, es la única forma que pueda mantener el orden del país. Por una sencilla razón, porque si yo no tengo poder limitado y finalmente a mí hay ciertas leyes que me prohíben tal o cual cosa, ya cuando la cosa se desordene, por ejemplo, en algún momento alguna crisis social, o cuando ocurra, por ejemplo, eh, no sé, algún tipo de revolución, estallido social, qué sé yo, no sé, eh, si el rey, o en este caso, claro, el rey, no tiene todo el poder finalmente, el orden interno se le va a ir al carajo. Ahora, uh, y ahí uno dice, pero profe, entonces por eso cuando empieza a quedar la patada, nombran. Las leyes en estado de excepción, sí. Que es un estado de excepción donde le da más poder a la autoridad central. Bueno, en este caso, como somos república, nosotros se lo dan al presidente. Pero ojo, porque esto tiene que ver con los reyes absolutistas. Entonces hay elementos de los reyes absolutistas todavía en nuestra sociedad. Ok, interesante reflexión. Pero como estamos viendo en un video y me pueden después eh, bloquear las cuentas, vamos a dejar hasta aquí nomás. Bien. Bien, chicos. Tres más y terminamos. Otros teóricos de los subjetivos fueron eh, Le Lebret, ¿ya? Y en Le Vret, ya, el, su, su libro principal, ahí está, se llama Tratados de Soberanía del Rey. Ahora, aquí es donde la cosa se empieza a poner bastante buena y acá eh, estos viejos comienzan... Ay, perdón, estos viejos, ya, sí, 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 ya, aquí. Estos teóricos comienzan a, a vender una idea de que el poder ya eh, no residía entonces en las personas, sino que Lebret lo que dice es que finalmente eh, es Dios el que tiene entonces, eh, le entrega el mandato al rey para que finalmente eh, sus órdenes sean acatadas, porque son órdenes divinas. Y uno dice, pero vos te digas que cómo le ha dado órdenes, pero es bastante sencillo, recuérdense de Calvino. Y Calvino dice... Si yo soy rey... Es porque Dios me quiere aquí... <laughs> y eso es mágico... Entonces... Es que uno dice... Ah... Entonces si yo soy millonario... Es porque Dios... Oh... Entonces si a mí me dieron una play... Aunque me la compró mi mamá... Con mucho esfuerzo... Pero es porque Dios quiere que a mí... me Yo hubiese tenido una play... Oh... Qué genial... Entonces claro... Da por hecho cosas circunstanciales, es decir, el hecho de que la monarquía esté ahí hace miles de años, ya, o cientos de años ya, él da por hecho que la monarquía está ahí porque finalmente eh, es Dios quien eh, le, le entrega este poder, ya, para que de esa forma entonces, eh, él pueda gobernar ahora, ojo, ¿saben qué? se me ocurrió algo, que alguien podría estar viendo oye, es que el profe está muy, muy simplificando mucho estos libros, son mucho más profundos, y, y si hay alguien que está más Sí 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 yo lo sé hay un tema de una rigurosidad histórica pero estamos hablando simplemente de, de algunos elementos clave bien si, si usted siente que oye estoy hablando puras tonteras ya lea los libros mejor ya no, no no vea la explicación o si después que vea la explicación eh, averigüe sobre el ebreta averigüe sobre todo esto y y yo lo invito siempre por eso pongo los libros lean los libros no hay nada mejor que leer de primera fuente y hacer las interpretaciones que usted quiera bien seguimos la república hoy sé que me fue mal en, en esta prueba de la universidad me saqué un Parece que fue como un 5 o 6 más o menos, algo así. La República es un libro eh, bastante interesante, ¿ya? Porque también comienza a hablar, bueno, habla de muchísimos temas, pero también justifica el tema de la divinidad, ¿bien? Es decir, que finalmente eh, el Poder Supremo, ¿ya? Lo... Eh, el poder supremo deviene o viene desde, en este caso, esta autoridad divina. Ya abajo, más bien como una, una misma lógica. Entonces, por esa misma razón es que los reyes van a seguir siendo eh, embestidos por los papas, los curas que le ponen su reinado porque finalmente es porque Dios los quiere ahí y de esa forma entonces justifican que ellos sean reyes. ¿bien? Y que eh, bueno, insistir, ah, y se suma a lo demás, pues, o sea que igual los van a cuidar, que igual van a mantener el orden, pero ojo, eh, es porque Dios los quiere ahí y por eso entonces se justifica. Bien. La República es un libro, yo lo diría, bastante fome, ya, eh, y no porque, de hecho, no me fue mal en la prueba. Un 5-6 era una muy buena nota. De hecho, me imagino que debe ser una de las mejores notas. Y eh, sí, en este caso, eh, los súbditos ya van a estar bajo la tutela de este rey porque Dios así lo quiere. ¿bien? Entonces, es bien interesante cómo se comienza a justificar a través de la religión. Esto recuerden que todos, todos, todos estos reinos son extremadamente religiosos, ya sea en este caso, por ejemplo, en el caso de España, que son eh, católicos, en Francia también, hay parte también de Alemania, que son, eh, los pro son protestantes, ahí tenemos grupos luteranos, tenemos otros grupos que son calvinistas, etcétera, etcétera, y en el norte que vamos a tener Inglaterra con su anglicanismo, o sea, ellos no dejan de creer absolutamente nada en Dios, alguien va a decir, pero es que yo soy ateo, que es como lo que, la respuesta que alguien te puede decir y eh, no lo digo de manera burlona, sino que lo digo porque no saben lo que es el ateísmo, ¿ya? y entendiendo que el ateísmo todavía en esta época ni siquiera aparece ni luce. ¿bien? Entonces, eh, en ese sentido, vamos a ver que esto no es descabellado para la gente de la época, al contrario, porque los libros son, argu son argumentos teóricos bastante fuertes. Entonces, en ese sentido, es bien interesante cómo brete John Bodin, ¿Ya? Y por último, eh, Jacob Busuet, ya, comienzan también a, a justificar que finalmente eh, eh, nosotros somos súbditos, ya, digamos, de, de una corona, debido entonces a este poder real. ¿ya? Y con Busuet, el libro está ahí, la política según la Sagrada Escritura, ya, y donde aparece entonces eh, la voluntad divina. Ah, y pone que levantarse contra el rey es un sacrilegio y finalmente es un eh, pecado ultra hiper mortal y si ya leyó entonces eh, Dante Tante eh, la divina comedia ya sabe para qué círculo del infierno se va si es que finalmente eh, se transforma en un sacrilegio bien así que en ese sentido créanme que hay harta gente que, que comienza a pensar que esto de verdad es the real ya y a partir de eso entonces son los teóricos que le dan sustento entonces a este absolutismo bien ahora por último y con esto terminamos, chicos, eh, ¿cuáles son las bases teóricas entonces de este absolutismo? que lo vamos a, a resumir en tres puntos? Oh, están vendiendo papas, no sé si lo escuchen. Mira, mira. Tomate, papas. Antes de la pandemia, ¿no? ya, de hecho, no se vendían tantas cosas así con, las, con los caseros, camionetas y todo lo demás. Ya, eh, Se vendían, sí, pero era bastante porque uno iba a la feria, era como, ah, voy el día sábado a la feria, como yo llevo estudiando ya varios años, los días sábados yo ni sé de feria. Eh, pero pero sí, estos camioncitos ahora le ponen bueno y, y qué bueno que en este caso haya gente que sigue manteniendo sus trabajos o inventándose algún trabajito, ¿bien? Eso no quita que ustedes chicos quedense en casa porque para eso estamos en cuarentena, ¿bien? Si no, lo contrario... Tendríamos que volver al colegio. Terminamos, chicos. Primero, el poder soberano ya es supremo del rey y es responsabilidad solamente ante Dios. O sea, él responde solo ante Dios, no ante sus súbditos. No estoy ni ahí contigo, pero es que, rey, yo quiero que. No, chao, chao, yo no te pesco a ti. O sea, yo hablaré con Dios y le diré, oh, mi Dios, parece que la he embarrado. Y no, y es un tema que el poder soberano solamente le da cuenta a Dios, bien, es de derecho divino, es decir, porque Dios me va a elegir a mí para mantener la paz y el orden, ¿ok? Derecho divino, es decir, todos estos reyes son están ahí porque finalmente Dios lo escogió, porque soy yo el más indicado para mantener el orden y la seguridad de todos mis súbditos. Y por último, son una razón de estado y eso qué significa que como nosotros somos todos salvajes, ya todos somos malvados, somos bandidos. Finalmente vamos a ver que nosotros vamos a tener que ceder derechos ya y ceder entonces nuestra voluntad ya de renunciar a la libertad para que finalmente eh, el Estado ya me proteja a mí entonces de esa forma el poder soberano el derecho divino y que la razón de Estado sea mi protección independiente que yo pierda parte de mi libertad ¿eh? Pero es en base a la protección ya de mi propia persona. Bien. Entonces ¿cómo es como lo que pasa hoy en día. Y uno dice, ah, oh, pero profe, entonces, claro, nosotros nos tienen cuarentena para protegernos. Pero no me dejan salir y no puedo seguir a hacer surf. Ya, porque eh, lo que buscan finalmente es protegerme. Sí, 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 sí. Y ese, y es más o menos el sentido. O sea, cuando hablamos de razón de Estado, es eso. Bien. Es de cómo finalmente eh, nosotros eh, por naturaleza. Tendemos ya a ser bastante desordenados, malvados, ya eh, tendemos a, a no ser ordenados y por eso el Estado necesita entonces ya de rigurosidad y para eso está nuestro rey, ¿bien? Y, y eso son las bases finalmente de este absolutismo, ¿bien? La idea es que hayas tomado apuntes, no vamos a dejar actividad el día de hoy porque es una, es una clase bastante contundente. Hoy día vimos ¡puff! muchísimas ideas, fuerzas que quizás te hicieron explosionar la cabeza. ¿ya? Y por esa misma razón entonces la idea es que hayas tomado apuntes de esto, sobre todo de la última parte que te dejé sobre ¿ya? lo que resumía entonces las bases de este absolutismo, es decir, el tema de la razón de Estado, el derecho, o en este caso eh, el, la razón divina, ¿ya? Y finalmente entonces que eh, el rey ya va a ser esta máxima autoridad y tiene el poder absoluto bien así que gusto poder haber hecho esta clase ya me parece que nos demoramos harto déjenme ver fue mucho rato 55 minutos wow ya ves en realidad es como una clase del colegio me hubiese gustado quizás haber compartido más ideas y haber conversado con ustedes así que va a ser interesante la discusión recuerda que si estás viendo esto desde el classroom ya puedes dejar tus comentarios ya, ahí en el tablón, si lo estás viendo desde el YouTube, en el Loco Profe de Historia, ya puedes dejar tus comentarios abajito. Si tienes preguntas, dudas, consultas, tú nada más ya, van a ser resueltas. Ah, línea directa, arroba, ah no, vaya vaya eso, arroba cero recargado. Oh, ¿sabes qué? Ch -ch -ch -ch, profe, ¿sabes qué? Mira, no me entendí esto de lo que usted dijo, arroba cero recargado, ¿ya? Y ahí yo te mando un audio explicándote, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa esto, 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 otro. Bien, seis libros recomendé, recomendé. <laughs> ahí está, seis libros recomendé para que los puedan leer. Yo el primero que les voy a recomendar es El Príncipe, de verdad, es un libro que les va a encantar, ¿bien? Porque es bien interesante esa concepción de, de la naturaleza humana, ¿bien? Y ojo, más adelante vamos a ver a alguien que va a decir, el hombre es bueno y la sociedad lo echa a perder. Así que ahí aguante Rousseau y vamos entonces a ir avanzando en los contenidos. Bien? Así que esto fue la clase sobre las bases del absolutismo. Recuerda que si quieres ver las otras clases, ahí están arriba, ya para ver la clase anterior y si lo estás viendo desde el YouTube, recuerda darle like y compartir y suscribirte. Eso es lo más importante, pero para mí es poder compartir para que otras personas puedan ver esta clase. Bien, un abrazo a la distancia, mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia y les digo, quédense en casa, que nada les pasa. Nos vemos, hasta la próxima semana, chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Un abrazo, quédense en casa, mucha fuerza, de esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Muy bien chicos, que estén muy bien, nos vemos. Hasta la vista, babies.